días, para todos. Vamos a dar comienzo a la segunda fase de lo que es la jornada de convención comercial de Kicosmetics, en la cual vamos a hacer unas charladas, unos comentarios, unas habladas, con el señor Agustín Prades Simó. Es un locutor de radio, contador de cosas, como él mismo se define, desde hace unos 23 años, un gran comunicador. Comenzó trabajando en Radio Vinaroz, es parte de Levante, donde estuvo desde 1983 a 1989. En el 1989 ganó un concurso en Radio Nacional de España y se trasladó a la isla de Ibiza, a la isla mágica de Ibiza, que poco a poco la iremos conociendo todos. Ha participado en varias ocasiones en televisión y en la actualidad realiza un programa de entrevistas en la televisión local, TEF, televisión de aquí de Ibiza, y lleva el programa Las Mañanas de la COPE, de la cadena COPE de radio. Me gustaría que le ofreciéramos a este caballero un fuerte aplauso para Agustín Prades. Muchas gracias por estos sinceros aplausos, que se nota. Me acabo de enterar que soy en la segunda fase y esto siempre va bien. Bienvenidos, señoras y señores, a Ibiza. Es un placer que estén ustedes aquí en Ibiza, sobre todo para ustedes. ¿A cuántos de ustedes les resulta familiar la frase "la unión definitiva entre la energía del rizo y el cuidado del cabello"? ¡Qué triunfo! ¿No le resulta familiar a nadie? Pues es el eslogan de la empresa, por el amor de Dios. Pero para que esta simbiosis funcione, para que los resultados sean los deseados, para que ambas partes estén y se sientan cómodas trabajando conjuntamente, hay que tener una cosa bastante clara, muy clara diría yo. Todos vamos en el mismo barco y en la misma dirección. Lo que tiene que quedar muy claro es que somos un equipo. Todos somos un equipo. Pero un equipo no se forma de la noche a la mañana. En un equipo todos, y digo todos, somos importantes. Desde el presidente hasta el cargo más aparentemente insignificante, con perdón. Si un eslabón de la cadena falla, hay una reacción en cadena. Todo falla, se viene abajo, simplemente no funciona. Hace un momentito hablábamos de unión, pero ¿en qué consiste esta unión? ¿Cuál es la fórmula mágica para que un grupo de personas, como ustedes, como el grupo de personas que ha reunido Kicosmetics, vaya hacia adelante, funcione, avance, se mueva, vaya a más? Bueno, simplemente no hay fórmula mágica. Simplemente hay personas. Personas que creen. Creer, crea. Personas con una finalidad: funcionar, trabajar, estar en la misma onda, ir en la misma dirección. Todos, empresa y trabajadores. Motivar significa crear el ambiente propicio y necesario para que un individuo se motive. Eso es importante. Hay un viejo proverbio árabe que dice: aquello que pasa una vez es posible que no pase jamás. Aquello que pasa dos veces seguramente pasará una tercera vez. Si no tengo una meta, nunca la voy a alcanzar. Una meta es un sueño al que se le ha puesto un plazo fijo. Es el cuidado de mi propio tiempo como vendedor. Es saber hacia dónde voy. Por eso hay que seguir tres pasos. Primer paso, fijar la meta con claridad. Tenerlo nosotros muy claro. ¿Qué es lo que queremos y hacia dónde vamos? Segundo, seleccionar de entre todas las posibilidades existentes la que puedo alcanzar mi objetivo y trazar mi plan de actuación. Necesitamos un plan, pero necesitamos un plan para vender, para vivir, para cualquier cosa. Es importante tener un plan. Y tercero, no desviarme de mi plan, ser fiel. La magia de la honradez protege al vendedor, es otra de las cláusulas. La honestidad es la única política que garantiza el éxito. Y hay un proverbio chino, o una frase, o un refrán, como se lo quiera llamar, que dice: toda larga caminata comienza con un primer paso. Y es verdad. Y es verdad. No se trata ahora de llegar, sino de empezar cada día con voluntad y motivación. Cada día por la mañana tenemos que decir: señores, somos los mejores. Y vamos a demostrarlo.
Primero, fomentar la creatividad, las nuevas ideas, las iniciativas. Lo que decíamos antes, si alguien cree que tiene algo que aportar al funcionamiento de la empresa tiene la obligación, entre comillas, de decir, venga usted para acá y cuéntemelo. Sentido de pertenencia al grupo. Por ejemplo, algo tan sencillo como hacer tarjetas personalizadas, por ejemplo, con el nombre, el cargo, el departamento. Esto al trabajador le da, se siente arropado, le dice, oye, yo pertenezco a esa familia, yo soy parte del engranaje, me gusta. Lo decíamos antes, cada uno tenemos habilidades particulares, intrínsecamente nuestras. Apoyemos a ese trabajador, a esa persona, a esa parte del engranaje, a esa parte del motor, a que potencie todo esto a través de cursos, de formación, de hablar. Muchas veces es suficiente con que pase por tu lado el jefe de sección, el jefe del departamento, el director general, director de departamento, y te dé una palmadita en el hombro y te diga, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo va? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo va con el tema aquel que me comentaste? Esto es básico. ¡Sí! ¿Es verdad o no? ¡Sí! Bien. Premiar la excelencia, la diligencia, la profesionalidad, la entrega. Hay gente que se entrega más que otra. Cada uno somos de una manera, hay gente que se involucra más que otra, pero eso también hay que agradecerlo. King Cosmetics, una empresa que os respalda, que quiere crear equipo, que sigue pensando que el mayor patrimonio de una empresa son sus trabajadores. Pero lo que realmente marca la diferencia entre una empresa y otra es una cosa, los trabajadores, las personas. Pues eso es lo que pretende esta empresa, una empresa familiar que vive ya en su tercera generación. Y eso significa que las cosas se están haciendo bien, que se respetan las ideas, que se respetan a las personas, a los ideales, que se persiguen metas, que se van consiguiendo esas metas. Que quizá de momento no seamos tan grandes como otras marcas que todos conocemos, pero estamos en el buen camino, que se está abriendo camino en Sudamérica, en Bélgica, en Francia, en Portugal, que se está invirtiendo, que se están expandiendo fronteras, que se apuesta por la investigación. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo, Stylium, la gran novedad de esta línea de acabados con diseños novedosos y, como decíamos antes, espectaculares. Tres hombres están trabajando en la construcción de un edificio. Y se acerca un cuarto y le pregunta al primero de ellos, buenos días, ¿qué está usted haciendo? Aquel hombre, sin ni siquiera mirarle, le dice, pues yo veo, aquí poniendo ladrillos. El mismo caballero se dirige al segundo y le pregunta, buenos días, ¿qué está usted haciendo? Aquel segundo trabajador deja lo que está haciendo, le mira y le dice, pues estoy construyendo un muro. Y el tercero de ellos, cuando le pregunta, buenos días, ¿qué está usted haciendo? Deja lo que está haciendo, se le queda mirando y le dice, estoy construyendo la iglesia de mi pueblo. Esto es involucrarse. King Cosmetics es un proyecto hecho realidad. Es su proyecto. Muy buenos días y que disfruten de Ibiza.